En la noche del martes 6 de septiembre se presentó una balacera en el barrio Cabí. Al parecer, hombres llegaron en moto a un billar del sector y ahí se dieron los intercambios de disparos. Lamentablemente, el día de ayer, en el barrio, en el sector de Cabí, el sector de la zona del poblado, en un billar llegan aproximadamente 3 motocicletas que están circulando varias personas, los cuales tenían armas de fuego y de una manera irresponsable, de una manera arbitraria, realizan varios disparos, los cuales dejan 6 heridos. En el momento llega la Policía Nacional, recoge los 6 heridos, posteriormente los lleva al hospital y dentro de esos 6 heridos lamentablemente fallecen 3 personas. En este momento nosotros, el Comando del Departamento, está ofreciendo hasta 10 millones de pesos por aquellas personas que nos den información confiable, responsable y sobre todo que nos ayuden en las investigaciones para poder judicializar estos delincuentes irresponsables que causan estos lamentables hechos en el municipio de Quibdó. En este momento estamos con relación a Policía Judicial recolectando las evidencias físicas, los elementos materiales de prueba con el ánimo de hacer la actividad pericial del caso, con el ánimo de determinar si fue revólver, si fue pistola u otra arma que se haya podido utilizar en esta comisión de delitos. El coronel de la policía también habló sobre las estrategias que se discuten en el Consejo de Seguridad que se realizó con las autoridades de esta ciudad. Bueno, posteriormente eso, el comando del departamento solicita al alcalde que se realice un consejo de seguridad con el propósito de efectivizar el sistema penal oral acusatorio, con el ánimo de sensibilizar, apoyar a nuestros fiscales y también apoyar a nuestros jueces con el propósito de tener en cuenta que la ley 1760 ofrece unos procedimientos muy estrictos para la judicialización de las personas y en este momento nosotros necesitamos que esos protocolos se cumplan con el propósito de que las personas lleguen a juicio y no se venzan los términos y posteriormente estas personas estén llegando nuevamente a las calles. Es importante nosotros tener en cuenta que la efectividad del sistema penal oral acusatorio es muy importante porque de nada sirven las capturas si dentro del proceso o dentro de las investigaciones van saliendo poco a poco por vencimiento de términos. Cuando se presentan estos fenómenos y cuando se llevan a buen recaudo a la cárcel y estas personas no se les cumple un proceso de investigación correspondiente, entonces estas personas salen nuevamente a las calles, no en una búsqueda de una oportunidad para un nuevo proyecto de vida, sino con el propósito nuevamente de fortalecer las estructuras criminales. Y en este momento estamos viendo de manera repetitiva que se están presentando unos enfrentamientos entre grupos delincuenciales, especialmente entre jóvenes y 14, entre 14 a 19 años, que quieren realizar el monopolio de algunos lugares con el ánimo de adquirir unas rentas criminales. Entonces, esto es una situación que se ve constantemente y por eso se ha pedido al Consejo de Seguridad que las diferentes autoridades realicemos un trabajo muy importante frente a la ley 1760, pero también que hagamos un trabajo bien orientado hacia los jóvenes que están siendo infractores de la ley penal. La articulación entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional a las salidas de la ciudad de Quibdó con el propósito de establecer unos controles con esas personas que están entrando y saliendo aquí del municipio.